temporada muy buena. No solo de grandes estadios vive el fútbol, también campos pequeños tienen su sabor especial, como es el caso de Montilivi. A mi lado, Paco González, un grande, con nosotros para contarles lo que ocurra en este, esperemos, maravilloso partido. En el partido de hoy tenemos al Girona, que jugará contra el Alavés. Pondremos nuestra mirada en él, no para enamorarse, sino para disfrutar y deleitarse de su fútbol. Un futbolista con un toque especial, que recibe y devuelve en milésimas de segundo y que siempre deja al compañero en mejor posición que antes. Lo recupera el árbitro, señala al final de la primera parte con empate a cero. En el primer tiempo, yo creo, Paco, que ha estado normalito, no ha sido para tirar cohetes. Podríamos decir eso de que se ha llegado a salir al campo Manolo porque ha pasado casi totalmente desapercibido. Concluyen estos 90 minutos con el electrónico en tabla. Arranca el encuentro y todo por decidir. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa, Paco. Buen pase buscando la espalda defensiva. Menudo pase, esto puede acabar en gol. Y la salvó González. Yo creo que todos cantábamos ya el gol. Muy bien el portero. Ha visto claro que se la va a jugar. Tendrán que seguir buscando el gol que les dé la victoria, porque la bola no ha querido entrar. Ha sacado en corto. La pone y no acertó y la pelota se va fuera. ¡Chuta! ¡Sí, señor! Gran estirada del guardameta. ¡Qué gran visión de juego! La pone al hueco. ¡Portu! No me lo creo, Paco. Casi gol, pero no. Muchos nervios, Manolo, a la hora de definir. Manu García. Lanza portería. A lo mejor se conforman con el empate, han tenido la oportunidad de adelantarse. Ha visto bien a su compañero, filtra la bola entre los defensas, muy bien. La manda fuera cuando ya todo el mundo canta.